Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a la otra cara de Chimo, donde vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la actualidad valenciana, que no solo siempre es cuestión de Valencia, sino también, bueno, pues en cuestiones relacionadas con la actualidad nacional. Esta semana acaba el curso escolar, el curso académico en los colegios, en los institutos, en las universidades, bueno, pues de toda España y también, por supuesto, aquí de la Comunidad Valenciana. Y hay un tema que, bueno, pues que ya preocupa de cara a lo que va a ser el próximo curso y del que quiero hablar esta noche. Y que no es otro que la ley de la estafa lingüística que, bueno, pues está tratando de imponer pues con su famosa ley sobre el plurilingüismo, el actual gobierno del Titanic, de Ximo Puig y de Mónica Oltra. Porque si bien hasta ahora, bueno, pues todo lo que era la implantación del valenciano en la educación era algo que estaba extendido hasta, bueno, pues en la fase de primaria de los colegios, ahora se va a hacer extensivo a todo lo que es la ESO, la educación secundaria, al bachillerato, incluso a la formación profesional. Y eso es algo que ni gusta y además preocupa a todos los defensores de la enseñanza en castellano, que es el idioma vehicular de todos los españoles. Y de hecho, esto va a suponer un vuelco de lo que es el porcentaje de los estudiantes que al final estudiarán más horas en valenciano que en castellano. De hecho, bueno, pues según dicen desde el gobierno del Titanic, de Ximo Puig y de Mónica Oltra, un 60%, es decir, 6 de cada 10 estudiantes de secundaria utilizará más el valenciano que el castellano en la docencia. Uno dirá, bueno, pero es que a lo mejor ese porcentaje ya es parecido a lo que hay en la actualidad. Pues no, no señor. En la actualidad estamos hablando de un 28%, es decir, que se va a duplicar ese número de alumnado que va a pasar a recibir mayor horas de docencia en valenciano. Bueno, para ellos, catalán. El caso, bueno, pues las familias que predican y que defienden el blindaje de la enseñanza en castellano han visto, bueno, pues como esa ley de estafa lingüística que tratan de imponer, ya digamos, en todas las fases de formación escolar de nuestros jóvenes, pues van a ver que sus deseos van a caer en un saco roto, porque al final lo que está llevando a cabo el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, en compañía del Partido Catalanista Nacionalista Compromís y de Podemos, este tripartito socialcomunista, es la imposición, como digo, del valenciano para ellos, catalán, en los colegios. Un modelo, bueno, pues que hace unos años todo el mundo parecía que, bueno, pues que cuando se estaba imponiendo en Cataluña, bueno, pues que eso no iba a ir a más, que eso estaba ahí, que eso, bueno, bien. Y mucha gente lo miraba pues con cierta indiferencia, con la misma indiferencia que algunas familias lo aprecian a día de hoy. Pero todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos 20 años en Cataluña, a qué situación hemos llegado en cuestión de 10 años, después de, digamos, avasallar en los colegios, de adoctrinar a los jóvenes cachorros del independentismo. Estamos en una situación de fractura social en Cataluña, digamos, con un intento de referéndum de hace unos años, con unos independentistas, ahora recién perdonados por Pedro Sánchez, para humillación del conjunto de los españoles y de nuestra Constitución. Y algo parecido, me atrevería a decir, que puede ocurrir en la Comunidad Valenciana si no somos de capaces, la sociedad civil, de detener todo esto. Para ello, esta semana me gustaría haceros, bueno, pues presentaros a quienes son todos los que nos acompañan esta noche aquí en La Otra Cara de Ximo, que no son otros, vamos a ir presentándolos, que Rubén Gisbert, abogado, politólogo, youtuber. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, preparando ya las maletas para ir a Barcelona. Ahora hablaremos de eso también. Tenemos también al diputado del Partido Popular en el Congreso, Óscar Clavey. Hola, Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros.
El gusto es nuestro. Y también a Ana Vega, portavoz de Vox en las Cortes Valenciana. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Es un auténtico placer estar aquí. Bueno, pues yo quisiera empezar hablando de este tema, ¿no? Que yo creo que después de los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos años y hasta recientemente, esta última semana, con todo lo que es la cuestión catalana, bueno, Óscar, tú eres el representante, llevas temas de educación. ¿Cómo valoras esta ley de estafa lingüística que quiere imponer el gobierno valenciano a todos los alumnos en la Comunidad Valenciana? Pues un paso más hasta conseguir su objetivo político, que no es otro que el tan ansioso Països Catalans, esa figura fantasmagórica que nunca ha existido históricamente, ni haremos que exista tampoco en un futuro, ni mucho menos en el presente. Hablabas en tu presentación, si me permites, que el castellano es la lengua vehicular de los españoles. Y ahí me gusta hablar de castellano, porque igual de español es el castellano, como el valenciano, como el catalán, como el euskera, como el gallego. Es decir, todos son lenguas españolas. Pero es que hasta ha sido así, lengua vehicular, hasta bien poco. Hasta la aprobación de la LOMLOE en enero de este presente año, cuando desapareció por una enmienda presentada por Esquerra Republicana. A ver, que lo presente Esquerra Republicana no nos debería sorprender a nadie. Es eso, que la apoyase Podemos tampoco nos debería sorprender a nadie. Lo que sí que nos debería sorprender mucho es que la apoyase el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué opinará un socialista de Toledo, de Murcia o de Huelva que su partido a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, apruebe una enmienda en la que el castellano deje de ser lengua vehicular de los españoles? Pero no solamente eso, es que además en esa misma enmienda el castellano deja de ser lengua oficial del Estado. ¿Alguien se imagina que en el Parlamento francés se votase que el francés dejase de ser lengua oficial del Estado? ¿O en el Parlamento británico el inglés? ¿O en el Parlamento ruso el ruso dejase de ser lengua oficial del Estado? Pues eso ha pasado aquí. Y no hablo de un parlamento autonómico como el catalán, que podemos ver barbaridades, sino que estoy hablando del Parlamento Nacional, de una de las dos cámaras del Parlamento Nacional, como es el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que ha pasado, desgraciadamente, hace pocos meses en este país. Y lo que estamos viendo aquí en la Comunidad Valenciana, que desde el primer día, eso de la otra cara de Ximo Puig, Ximo Puig tiene una cara que ahora estamos descubriendo. Tiene una cara que es esa pronacionalista, procatalanista, pancatalanista, que quiere conseguir ese objetivo político que hemos conseguido. Y efectivamente, la educación es una maquinaria de crear esa masa acrítica, esa masa cómoda para el gobierno de izquierdas en este momento, para que se amplíe a esa masa social y conseguir el objetivo pretendido. Uh-huh. Ana, quisiera también continuar contigo. Desde Vox, ¿cómo veis esos planes de imposición a partir del próximo curso del valenciano, catalán para ellos, en todas las fases de educación secundaria, bachillerato, formación profesional? Incluso ya ha habido quejas de las zonas. Tú eres alicantina y sabes que la zona de la Vega Baja es una zona castellano hablante, fundamentalmente. Ya ha habido quejas de muchas familias porque no se les ha tenido en cuenta ni sus criterios ni sus opiniones. ¿Qué valoración haces? Bueno, pues esto ya, como sabemos, es un decreto convertido en ley. Es horroroso porque no permite a los padres elegir la educación que quieren para sus hijos y impuesto por Compromís, que son los hermanos pequeños de los separatistas catalanes, porque ya ni siquiera se estudia el valenciano en la Comunidad Valenciana, sino que se estudia el valenciano normalizado, que es el catalán, con lo cual estamos perdiendo hasta nuestra propia lengua. En el caso de la provincia de Alicante, como bien has dicho, yo soy de Alicante, es aún más sangrante, porque la mitad de la provincia, prácticamente en la provincia entera, no se habla valenciano, se habla en algunos pueblos, sobre todo del norte y del interior, pero es más sangrante el tema de la Vega Baja porque no se ha contado para nada con los padres, a pesar de que el conseller Marzá habla de que están aprobados los proyectos lingüísticos por 2/3 de los consejos en el Consejo Escolar y todas esas cosas. La realidad es que si los padres salen a la calle a manifestarse, por cierto, mañana estaremos con los padres, nosotros en Alicante, manifestándonos una vez más,
es porque no se les está permitiendo educar a sus hijos como ellos quieren, en la lengua vehicular que ellos quieren, que es el castellano. Un 60% de horas en valenciano es una auténtica barbaridad, porque lo que se está produciendo ahora es un genocidio de la lengua castellana. Más en una provincia, ya le digo, sangrante el tema del sur de la provincia de Alicante, pero da igual, en toda la comunidad valenciana, porque la realidad es que no se debe imponer a los padres la educación que quieren para sus hijos. Lo hemos dicho desde Vox en infinidad de ocasiones. Los hijos no son hijos del régimen, del Estado, son hijos de los padres y son ellos quienes tienen el derecho a educarlos. Lo único que está consiguiendo el conseller Marzá es esa hoja de ruta pancatalanista que tardaron 40 años en conseguir. Aquí en la Comunidad Valenciana han pisado el acelerador y lo han conseguido. Todo ello, y sintiéndolo mucho porque está aquí el compañero del Partido Popular, con el consentimiento y el beneplácito del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que en su momento sí que recurrió el decreto del plurilingüismo, pero cuando lo pervertió todo el conseller Marzá y lo convirtió en ley, no lo recurrieron en inconstitucionalidad, teniendo más de 50 diputados ellas en el Congreso. Yo le aseguro que si nosotros hubiéramos tenido a nuestros diputados, lo hubiéramos recurrido en inconstitucionalidad. Pero se enrocaron en esas mesas de negociación y esas cosas que luego no sirven para nada, y ahí tenemos la ley y ahí se está aplicando desde el año 2018. Bueno, pues de esos polvos tenemos esos lodos. Lo que tenemos muy claro en Vox es que en el momento en que nosotros entremos en las Cortes Valencianas a gobernar, esa ley será automáticamente fulminada y se implantará una ley en la que los padres de verdad tengan derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos. Libertad de educación es lo único que pedimos. Sí, de hecho, como estabas comentando, el próximo, o sea, mañana día 26, a las 6 de la tarde, animamos desde aquí también a todas las familias, a todos los padres, porque va a haber esa concentración de las APAs de la enseñanza pública valenciana y de la concertada en Alicante, reclamando una educación sin imposición y que efectivamente la educación de los hijos está en manos de sus padres. Aunque, bueno, pues los socialcomunistas siempre digan que los niños no les pertenecen a los padres, sino que de alguna forma ellos son los dueños de esas criaturas. Rubén, tú estabas comentando que tienes pensado y previsto estar este fin de semana en la concentración que va a haber contra los indultos, ¿no? Estabas hablando el domingo, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Sí, el domingo no es que tenga previsto estar, es que presido el acto de la Junta Democrática, Asociación Civil, en la Plaza de San Jaume de Barcelona, en la cual el lema que vamos a esgrimir y lo que denunciamos es que España no es de los políticos. Las señas de identidad, la cultura y sobre todo las características nacionales no son fruto ni pueden estar sujetas al pacto de ningún político. Ha dicho el señor Clavey que le gusta hablar de castellano. Bueno, es que el castellano no tiene nada que ver con el español, el castellano de Castilla, la lengua de Castilla, del mismo modo que hoy en día el valenciano no tiene nada que ver con el derivante del occitano que se hablaba en su momento en el Reino de Aragón. En España se habla español, le guste o no se guste. A la gente, yo entiendo que haya personas que por su pasado o por el pasado de su organización tengan pues cierta tengan que deslindarse de ciertas sombras o tengan, ese complejo, ¿no?, de haber sido un partido o haber sido una organización vinculada a una dictadura, en el caso de España. Pero como yo no tengo ese complejo ni tengo por qué tenerlo, en España se habla español. De mismo modo que en Italia se habla italiano y no se llama toscano, que se inventó allí, o en Francia se llama francés, no se llama de otra manera. El problema fundamental aquí, bajo mi punto de vista, es que, desde luego, los ciudadanos tienen que tener el derecho de enseñar a sus hijos y de que sean enseñados públicamente en la lengua que quieran, pero sobre todo que tengan la facultad de poder ser atendidos públicamente, ya no solamente a nivel de educación, en español. ¿Por qué? Porque la Comunidad Valenciana y Cataluña y Galicia y Madrid no constituyen sujetos políticos algunos en contra de lo que empezamos a ver incluso en el propio Congreso de los Diputados, que esto es lo realmente preocupante de todo el tema. O sea, hay políticos en España que creen que la Constitución española inventa España, que creen que el pacto constitucional, que fue un pacto entre partidos políticos, es un pacto semifederal entre diferentes sujetos políticos y que subyace una serie de derechos que tiene que ver con el subjetivismo, es decir, con la percepción
subjetiva del sujeto de qué es la materia, el país, de qué es la territorialidad, de qué es la gente y de qué es, por lo tanto, la cultura que se debe desarrollar ahí y la imponen políticamente, bueno, eso solamente puede ser desde una tesis subjetiva, desde una tesis como Herder, Fichte, que a través de Max Stirner cristaliza en el nacionalsocialismo alemán. A modo introductorio, yo creo que realmente el problema que tenemos, ya lo he dicho siempre, es que tenemos una constitución que es la que ha amparado, la que ha generado y la que ha desarrollado este problema, que algunos no se acordarán, pero que esto viene también desde el pacto del Majestic. El señor José María Aznar, para poder gobernar, tuvo que cederle a Jordi Pujol las competencias que ahora vemos, el grandísimo y el acierto que fue aquello, ¿no? De competencias varias, entre ellas educación, cultura, etcétera, etcétera. Es decir, mientras los políticos, los partidos políticos, no dejen de mercachiflear con la cultura para garantizarse gobiernos, esto va a seguir. Sí, pero vamos a ver. Yo lo que quisiera comentar, Rubén, esa introducción que has comentado sobre el tema constitucional, que si la constitución que tenemos está amparando la situación que vivimos, lo cierto es que, bueno, en varias ocasiones... generando. ¿Perdón? Amparando no, generando. Es diferente. Bueno, es decir, los tribunales en varias ocasiones han tumbado las leyes educativas del gobierno, del Titanic, de Chimo Puig y de Mónica Oltra. Entonces, es decir, estos están siempre jugando con las líneas rojas y en el caso, por ejemplo, que estamos tratando ya aquí esta noche, con esa ley de estafa lingüística o ley de plurilingüismo, se establece, que es lo que ellos defienden, me refiero a los que... al consejero de educación Vicente Marzá, él decía, o Vicente Marzá, como quiera cada uno llamarle, establecía que la enseñanza en valenciano y castellano están equiparadas, porque efectivamente se establece que, bueno, pues que pueda ser al menos de un 25%. ¿Pero qué ocurre? ¿Que dónde está la trampa? Lo que ha hecho la administración de Chimo Puig y de Mónica Oltra es promover que los centros educativos superen el 50%. Y por eso, en muchos casos, se va a llegar a ese 60%. Claro, que en algunas ocasiones... A ver, yo tengo una hija que cuando estuvo estudiando en su momento, que era y en aquel momento, es verdad, estaba gobernando en la Generalitat Valenciana el Partido Popular. Estudiaba asignaturas de naturales o de sociales y demás, con ese conocimiento del medio que se llamaba entonces, y hablaba, y claro, mi hija no sabía cómo decir hígado en castellano, le llamaba feche. Yo digo, bueno, esta chica cuando vaya a Madrid, que le haga, tenga un problema en su cuerpo, claro, no sabe, no sé, es decir, y no ha habido todavía, y eso es una de las cosas que yo siempre, a todos los abogados de la enseñanza en valenciano siempre, y a los políticos en cuestión, siempre les pregunto, es decir, que me encuentren un estudio serio, científico, donde se muestre que los estudiantes que han estudiado valenciano son más inteligentes que los demás o están más preparados para estudiar otros idiomas, porque siempre han defendido ellos que es que el que estudia en valenciano luego para el inglés es un lumbreras, y es falso. No existe correlación alguna. Puede ser que haya gente que sí sea más apta, pero estudiando en valenciano o estudiando en castellano, luego se le va a dar el inglés igual de bien o igual de mal. Lo que sí yo sé es que los que estudian en valenciano, me refiero a todas las asignaturas, luego tienen unos problemas bárbaros para saber escribir en castellano. Y hablo en primera persona porque lo he visto. A mí me parece muy bien que cada familia les lleve a sus hijos a clases en valenciano o clases en castellano. Pero lo que no puede ser es que nuestros chavales no sepan escribir su propia lengua. Óscar. A ver, varias cuestiones y por alusiones. Cuando se utiliza la Constitución, y por lo menos cuando se utiliza, hay que conocerla. Y el título preliminar, artículo 3 de la Constitución, sobre castellano o español, dice lo siguiente. El castellano es la lengua española oficial del Estado. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Por eso, de querer relacionar los que llamamos al castellano o español, venimos de una época o tenemos unos complejos de no sé qué época anterior, oscura, del pasado más reciente de la historia contemporánea española, yo creo que ya van mal encaminados.
cuando, insisto, la Constitución española llama castellano. Segundo, a Ana, quiero comentarle que no hace falta estar en el gobierno para tomar medidas. También sin gobernar, también se pueden tomar medidas. En esta comunidad, en la valenciana, el Titanic, o el Botanic, como queramos llamarle, ha perdido más de 40 sentencias judiciales en materia educativa, entre ellas lingüísticas. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas presentadas por el Partido Popular desde la oposición. ¿Cuántas ha presentado Vox y ha ganado? Ninguna. Cero. Ciudadanos, ninguna. Cero. Todas, gracias a la comunidad educativa, y muchas de ellas, no todas, muchas de ellas por el Partido Popular. Más de 40. Entre ellas, las del chantaje lingüístico. Insisto, Vox cero, Partido Popular más de 40. Sin estar en el gobierno, Ana. Sin estar en el gobierno. No hace falta llegar al gobierno autonómico para poder tomar medidas. Porque sabes que desde la oposición, en las Cortes Valencianas, igual que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se pueden hacer también muchas cosas. Dicho esto, vamos al tema. Aquí la cuestión de la libertad. Estáis hablando con una persona que está orgullosa de ser valenciano parlante. Vengo de una zona valenciano parlante, como es el sur de la provincia de Castellón, donde dominamos, afortunadamente desde la cuna, dos idiomas, el valenciano y el castellano, hablado por más de 500 millones de personas en todo el mundo, y es lengua oficial en muchos países del mundo, en muchos. Conociendo estos dos idiomas, que siempre han sido un motivo de riqueza cultural y nunca de enfrentamiento político ni de debate político, a excepción de ahora, de los últimos tiempos que estamos viendo, por la imposición, porque si yo he estudiado valenciano o castellano, ha sido con plena libertad. Al igual que quiero que los niños de ahora, sus padres, elijan libremente la educación para sus hijos, sea en castellano, sea en valenciano, sea en inglés, sea el tipo de educación que quieran. Y ahí está la riqueza, en la libertad, en la posibilidad de elegir el idioma con el que quieren que sean matriculados sus hijos. Existen sentencias en Cataluña, del TSJ catalán, que imponen ese 25%, o exigen ese 25%, ese 25% de las asignaturas en castellano. Hablamos del TSJ catalán, en Cataluña. El problema es que ese 25% no está recogido en ninguna ley, en ninguna. Es una decisión judicial que, por supuesto, se acepta, se acata, pero puede venir otra sentencia judicial que diga que ese 25 se queda en un 12 o en un 43. Pero ese 25% que se utiliza en muchas sentencias judiciales del TSJ catalán no está recogido en ninguna ley. Por tanto, debería estar recogido ya un mínimo porcentaje de asignaturas en castellano o en español, conforme queráis llamarle, en las comunidades donde afortunadamente somos bilingües. Porque el día de mañana puede venir otra sentencia que marque lo contrario, que dictamine lo contrario. Y ahí está el problema. Esto debe estar recogido ya en una ley educativa nacional, de ámbito nacional, para toda España, incluidas las comunidades bilingües. Porque si no, nos encontraremos con que las comunidades, las consellerías de educación de turno, tienen libertad absoluta para hacer lo que están haciendo. Aunque tengan sentencias en contra y el conseller Marsal, en esta ocasión, haga lo que le da la gana, incluso saltándose esas sentencias que le son desfavorables. Pero, Óscar... ¿Puedo por alusiones? Sí, por alusiones. Ahora te voy a dar paso. No, pero yo te quiero decir una cosa, Óscar. No olvidemos que las competencias en educación están transferidas. O sea, tú pones una ley a nivel nacional, pero como no quites competencias, no te va a servir de mucho. No, las comunidades autónomas. No nos engañemos. La educación es un servicio esencial, básico, que depende y está recogido en los artículos 27 y 149 de la Constitución Española. Otra cosa es las competencias en hacer colegios, en sacar las oposiciones para profesores, etcétera, etcétera. Incluso por eso, ahora nosotros exigimos una ley nacional del docente, donde exista un cuerpo nacional del profesorado. Y no sea de las diferentes comunidades autónomas las que hagan lo que estamos viendo. Incluso desde la inspección educativa, porque muchas veces nos olvidamos de la inspección educativa. La LOMLOE, la ley de educación, la ley CELA, planteaba que los inspectores de educación fueran elegidos a dedo por los consejeros de educación de turno, que fuesen agentes políticos, más que funcionarios, que velasen por el justo cumplimiento de la educación en los colegios.
Y por eso defendemos una alta inspección educativa que dependa directamente del Estado, que regule por encima todas esas inspecciones educativas autonómicas. Porque al final esto se convierte en lo que se convierte, que es un carjal. Pero, repito, la educación como servicio fundamental, esencial, básico, igual que la sanidad, aunque haya competencias transferidas a las comunidades autónomas, en la Constitución, como marco normativo supremo, básico, está recogido en el articulado que son las dependencias o las funciones del Estado en esas áreas en cuestión. Muy bien. Ana, ¿querías comentar alguna cosa por alusiones? Sí, en primer lugar, no voy a entrar en si esto es una competición entre Vox o el Partido Popular por quién ha presentado más o menos recursos o quién ha hecho más o menos, porque de lo que se trata es proteger a los niños y proteger el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos. Dicho esto, el Partido Popular, cuando gobierna en Galicia, hace una cosa y en la Comunidad Valenciana hace otra distinta y en Madrid otra distinta. Con lo cual, el Partido Popular tiene mucho que callar a este respecto porque ahora también cederá ante la imposición del bable, ¿verdad? En otro orden de cosas, un decreto que se convirtió en ley. Aquí ustedes, el Partido Popular, también podría haber recurrido en inconstitucionalidad la ley del plurilingüismo. Me habla usted de 40 sentencias contrarias interpuestas por la comunidad educativa y por el Partido Popular. Fantástico. ¿Y para cuándo el recurso de inconstitucionalidad a la ley del plurilingüismo? No lo hicieron en su momento porque prefirieron estar en una mesa de diálogo. Díganle de que, si ustedes sabían perfectamente que se iba a hacer en la Comunidad Valenciana lo mismo que ha sucedido en estos 40 años en Cataluña, no había diálogo posible. Había un recurso de inconstitucionalidad para proteger el legítimo derecho de los padres a elegir la lengua vehicular que querían para sus hijos. Y en tercer lugar, no quiero que se me olvide, es que todo este problema empieza con los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana con la ley de Fondemora. Y eso tiene que recordarle usted, la imposición del trilingüismo en la Comunidad Valenciana. Aquí el problema está en que las lenguas han de aprenderse correctamente y si un niño no sabe comunicarse en su propia lengua materna correctamente, que es el español, el castellano, el español, poco va a poder aprender del resto de idiomas. Nosotros no vamos a permitir que haya una imposición del valenciano y evidentemente vamos a recurrir y vamos a estar al lado de la comunidad educativa, pero lo que no se puede es mentir a la gente de esta forma, porque el Partido Popular, como bien he dicho, en Galicia hace una cosa y permite la imposición lingüística del gallego, mientras en la comunidad valenciana hace oposición, pero una oposición un poquito blanda, porque claro, luego llegan ustedes y hay permisividad, vamos a ser un poco blandos, porque la realidad de la Comunidad Valenciana es que nunca ha habido problemas entre el valenciano y el español, nunca ha habido un problema entre esas dos lenguas y lo han generado los separatistas de Compromís que quieren hacer exactamente lo mismo que se ha hecho en Cataluña durante estos 40 años, ya lo digo, con la permisividad del Partido Popular. Yo creo, tanto Óscar como Ana, si me permitís, veo que el tema lingüístico, Rubén, yo ahora quiero que tú también me hagas una valoración en ese sentido, es donde está el mayor punto de fricción en la derecha en la Comunidad Valenciana, entre Partido Popular y Vox. En estos momentos de lo que se trata es de desalojar al Titanic, hacer que termine de hundirse y desde luego si aparecen esos puntos de enfrentamiento, pues la verdad que por mal camino vamos. Y aquí tenemos a Chimo Puig para rato. Rubén, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, yo agradezco mucho la intervención del señor Clavell, porque corrobora lo que yo he dicho exactamente. O quizá él piensa, como el señor Sánchez, Pedro Sánchez, que España depende de lo que ponga en la Constitución, es decir, que España es lo que dice la Constitución, y en virtud de eso, lo que yo he dicho es que efectivamente en España hoy en día se habla de castellano por las personas que hicieron la Constitución, exactamente. Es que ¿quién hizo la Constitución española? Con un papel de Torcuato Fernández Miranda, Herrero de Millón, Manuel Fraga, etcétera, etcétera, y son Abril Martorell y el señor Alfonso Guerra los que en un café, porque no solamente hay que conocer la Constitución, hay que conocer cómo se hace, quién las hace. Y por eso la Constitución, señor Clavell,
la Constitución dice muchas cosas. La Constitución dice también, en el artículo 2, que en España se reconoce la indisoluble unidad de la nación española y punto seguido se introdujo el reconocimiento de las nacionalidades para en su momento satisfacer con el café para todos al regionalismo de la socialdemocracia cristiana que no tenía en ese momento clientela, que es el germen del problema del que estamos hablando aquí. En definitiva, yo creo que al final esto no es una cuestión que decir, entiendo que ahora mismo haya interés entre PP y Vox, a ver quién se la lleva, quién baila con la más guapa de la fiesta. Sin embargo, creo que el problema es evidente para cualquier persona que tenga la mente fuera de los partidos y que esté realmente observando los acontecimientos, que los partidos aprovechan de manera constante las señas de identidad para hacer política. Y ese es el germen del problema del Estado de partidos. Allí donde no hay representación, como es el caso de España, donde los representantes no se eligen por las necesidades de los ciudadanos, los partidos son el caldo de cultivo perfecto para no votar por representación, sino por identificación. Por eso se utilizan las señas de identidad para hacer un rédito político. Y eso es lo que utiliza el nacionalismo y el regionalismo. Y por eso el nacionalsocialismo creció y se exacerbó en Alemania dentro de un estado de partidos y de un régimen proporcional como el que tenemos ahora mismo. Mientras eso no varíe, vamos a seguir exactamente igual. Yo de lo que estoy escuchando ahora de la señora Vega, bueno, pues me suena más a una imposición del español que a otra cosa. Al final, la educación es una cosa que tienes que estar completamente fuera y ser anodina a la política. ¿Por qué los políticos, que es el problema que subyace? Si aquí las cosas no se cambian con una ley. O sea, la gente, algunos piensan que porque salga una ley, todo va a cambiar. Eso no es verdad. Las cosas cambian en el momento en el que la actividad se centra en uno u otro sujeto. Y la actividad política tiene que basarse en las necesidades de los ciudadanos. Y no puede ser que, depende de cada gobierno, tengamos una ley educativa distinta, cosa que no sucede en Francia ni en Inglaterra, porque son aspectos culturales, son aspectos nacionales, aspectos sobre los que no sacar un beneficio político constante, que es lo que hacen los partidos políticos. Entonces, yo no creo, desde luego, para nada que el interés de la Generalitat sea unirse a Cataluña en una conflagración judeo-masónica mundial para estas cosas que se venden muy bien, igual que comunismo, libertad y Ayuso, etcétera, etcétera, sino que realmente, si yo consigo vincular a mi partido un aspecto identitario cultural, pues entonces toda la gente que le gusta, que vive, que se emociona con todo eso, va a votar a mi partido para los restos, que es la estrategia del Estado de partidos. Por eso he dicho que mientras no varíe la forma en la cual se ejercita la política ni tengamos realmente una constitución que separe los poderes del Estado, esto no solamente va a seguir, sino que va a empeorar. ¿Hola? Sí, no, que no se me oía. Estaba muteado, creo que ya se me oye. Óscar, la semana que viene el Partido Popular de la Comunidad Valenciana celebra un nuevo congreso donde, si todo sale como corresponde, efectivamente, Carlos Mazón saldrá elegido como nuevo líder del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Mi pregunta es si la política que se pretende seguir con ese nuevo PP va a ser muy diferente a la actual, va a ser similar, ¿cómo va a ser, digamos? Porque, por ejemplo, mañana el Partido Popular va a estar, ¿sabes si va a estar en Alicante, solidarizándose con las familias también que están en contra de la imposición lingüística? Estará presente como siempre lo ha estado, ¿eh? Como estuvo en la última concentración que se hizo por cuestiones similares en Alicante y en las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana, en Valencia y en Castellón. Vamos a ver, efectivamente la semana que viene, el fin de semana que viene, elegimos un nuevo presidente, un alicantino, que liderará el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, actual presidente de la Diputación de aquella provincia. ¿Qué va a hacer en estos temas en concreto el Partido Popular? Pues mire, muy claramente. Aquí se ha hablado de Galicia, del modelo lingüístico de Galicia, que si hacemos unas cosas en Galicia, hacemos otras cosas en la Comunidad Valenciana. Mire, solamente hay que ver el calado electoral político que tiene en Galicia las medidas de Feijóo y las que tienen las propuestas, por ejemplo, por Vox. Es decir, mayorías absolutas del Partido Popular y Vox se queda sin ningún representante en el Parlamento gallego, ¿no? Como es obvio y como se ha visto y como han hablado y han decidido los votantes gallegos en diferentes ya ocasiones. Dicho esto, lo importante de todo esto
es, mire, que nosotros defendemos a nivel nacional y por tanto también a nivel autonómico, valenciano y de cualquier otra comunidad, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en esta materia, en esta era que estamos hablando, la libertad de elección de los padres. Mire, ¿o es que no hay padres valenciano parlantes que votan a Vox? Claro. O al Partido Popular o a cualquier otro partido. ¿O no hay padres castellano parlantes que votan a Compromís? Claro. Nadie lo duda eso, ¿verdad? ¿Y por qué unos padres que quieran que su hijo se matricule en valenciano no lo puede hacer? ¿O por qué unos padres que quieran que su hijo se matricule en castellano no lo pueden hacer? ¿Por qué no? ¿Y por qué no eligen ese tipo de educación o eligen otro tipo de educación diferente? A mí las imposiciones nunca me han gustado. Nunca. Sean de un lado o sean de otro. Nunca. Siempre criticaré las imposiciones en castellano 100% como se hacía en la dictadura, como criticaré ahora en plena democracia, que me parece todavía mucho peor, las imposiciones al 100% en valenciano. Mire, le habla un docente. Soy un profesor de historia. Por tanto, el proceso de elaboración, aprobación de la Constitución, no solamente por político, sino por profesor en historia, la conozco algo. Sé perfectamente quiénes fueron los siete padres de la Constitución, que no fueron algunos de los nombres que se han comentado aquí, y de esos siete, cuatro acabaron formando parte del Partido Popular. Cuatro de siete. Cuatro de siete. Es decir, la mayoría sobrada. Pero bueno, dicho esto, lo importante es que si el marco normativo, legal, que jurídico que tenemos en estos momentos en la Constitución, nos guste o no nos guste, y no considero que sea el momento de modificar la Constitución en estos momentos, porque sería abrir un melón muy peligroso y de ahí podría salir cualquier cosa conforme está ahora, conforme están las mayorías parlamentarias, y teniendo en cuenta que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de los años 80 que conocíamos, ni mucho menos, ahí se va a la deriva, se precipita por un barranco, es muy peligroso abrir una modificación de la Constitución en estos momentos. Muy peligroso, conforme estamos viendo las cosas que estamos viendo. Pero repito, y en materia educativa, aquí lo importante es que los padres elijan para sus hijos la educación, el tipo de educación que quieran, que crean conveniente. El que quiera castellano, castellano. El que quiera valenciano, valenciano. Lo importante es que no se conozcan solamente las dos lenguas, el valenciano y el castellano, sino también el inglés. Es que lo he dicho, afortunadamente dominamos uno de los idiomas más hablados del mundo y más utilizado, como es el castellano o el español. Si además dominásemos el inglés, seríamos los dueños del mundo. No seamos tan tontos, y permítanme la expresión, no seamos tan tontos y caigamos en el error de arrinconar ese idioma tan importante como es el castellano, y perjudicarnos tanto en una economía y en un mundo cada vez más globalizado. Por eso, castellano sí, por supuesto. Valenciano sí, por supuesto. Inglés sí, también, por supuesto. Y no aquí, seamos... Sí, diga. No, termina. No, y simplemente para finalizar, decir eso. Que de complejos, yo creo que si los complejos ya son cosas del pasado. Yo tengo clarísimo que aquí la única ley que por muy poco tiempo duró, aprobada, educativa, aprobada por el Partido Popular, fue la LOMCE, la única, la ley Wert, famosa ley Wert, porque la LOMCE de Pilar del Castillo duró dos días, porque Zapatero fue una de las primeras leyes que derogó. Todas las demás han sido socialistas, todas, todas. Y desde la del 85, pasando por la LOMCE del año 90, han sido un desastre. Nunca se ha hablado de la educación como tal, sin ponerle coletillas, sin ponerle apellidos. La educación en mayúsculas ha desaparecido de las diferentes leyes educativas. Mire, y por eso, de cuando en la última legislatura del Partido Popular, siendo Méndez de Vigo el ministro de Educación, se propició esa subcomisión para el Pacto de Estado por una Ley Educativa, donde comparecieron más de 80 asociaciones o colectivos, 18 meses de trabajo, que el PSOE y Podemos tiraron a la borda con la excusa de un 5% del PIB, cuando era falso, simplemente porque se estaba cocinando la moción de censura. Una ley educativa, y ahí estoy de acuerdo con lo que se ha comentado antes, debería salir de los políticos. Una ley educativa se debería hacer dentro de un aula, dentro de un aula. Y en 30 días saldría una ley educativa hecha por profesores perfecta, perfecta. No se ha escuchado a los profesores, no se ha escuchado a los padres, no se ha escuchado a los alumnos. Se ha evitado las comparecencias en el Congreso de los diputados. Y ese es el gran problema de esta ley que está en vigor en la actualidad. Permíteme, Óscar, decir que, a ver, yo pienso que, vamos a ver, el problema que tenemos actualmente de fractura social en Cataluña es un problema que, como estáis aquí apuntando,
igual que con el tema de las leyes educativas, ha sido provocado por los políticos. O sea, la situación actual que se vive en aquella región de enfrentamiento no hubiese existido si no hubiese habido un partido nacionalista como Convergencia y Unión y Esquerra Republicana que se hubiesen, bueno, pues liado, como se dice, la manta a la cabeza y se hubiesen tirado al monte. Ese es el riesgo que yo creo que también se corre ahora mismo en la Comunidad Valenciana con ese tipo de imposiciones lingüísticas. Es decir, enfrentar políticas identitarias, de enfrentar a los que hablan valenciano con los que quieren hablar en castellano, con unos y a otros. A unos que se les pone como buenos y a otros que se les pone como malos. Y el problema viene a mí, o sea, yo soy una persona que desde, bajo mi punto de vista, pues creo que a las minorías hay que respetarlas, hay que protegerlas. Pero el problema es cuando a esas minorías les das la vara de mando y se convierten en auténticos dictadores, y en auténticos déspotas y acaban imponiendo su minoría sobre la mayoría. Es lo que estamos viendo en Cataluña. A mí me llama mucho la atención, Ana, cuando, por ejemplo, se habla de todo el tema este de la concordia, que Pedro Sánchez habla, el reencuentro, etcétera, y decir, bueno, vamos a ver, es que esto al final es un camino de ida y vuelta, ¿no? Es decir, la concordia, ¿por qué? O sea, no sé, yo a veces cuando escucho a Pedro Sánchez, yo digo, no sé si esto es Pedro, el presidente del gobierno de España hablando o es el cura de mi parroquia que está hablándome de la bondad, él pon la otra mejilla para recibir la torta, ¿no? Siguiente. Decía, oiga, es que, vamos a ver, es decir, quienes han querido romper son los que tendrán que ejercer, pues no sé, pedir perdón, tener un ejercicio de generosidad con los demás, pero que encima seamos nosotros los que tengamos que humillarnos y decir, oye, perdona por haberte, no sé, consentido intentar un proceso. Es que es vamos, el mundo al revés. Y por eso yo creo que efectivamente el camino al que se está llegando en la Comunidad Valenciana, pues de aquí a unos años, puede ser muy parecido al catalán, Ana. Sí, es que nos encontramos ahora en una situación muy peligrosa. Yo quiero decir, se ha hablado de que queremos desde Vox imponer el español, ¿no? Y es que aquí somos españoles y nuestra lengua materna es el español. Nosotros lo que pretendemos, y lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, y no voy a permitir que se tergiverse ese mensaje, que queremos que los padres sean libres de elegir sus hijos, se matriculen y se escolaricen en la lengua vehicular que ellos consideren, de verdad. Que no es cierto que Vox quiera polarizar ni quiera generar enfrentamiento entre lenguas. Oiga, que yo he estudiado con un sistema educativo donde estudiaba valenciano, lo conozco y lo uso cuando me da la gana, no cuando me lo imponen. El problema es que el botánico en la Comunidad Valenciana ha roto totalmente la convivencia que existía entre las dos lenguas, además de que está imponiendo el catalán frente a nuestra lengua propia, que es el valenciano, porque de verdad nuestra riqueza cultural reside también en nuestras lenguas, y eso es lo que pretende proteger Vox. Por eso no quiero que se tergiverse el mensaje. No voy a entrar a las descalificaciones de si estamos en unas comunidades, de si el PP gana, pierde o en otras, porque entonces yo le podría decir que ustedes se han quedado de manera testimonial en Cataluña. Pero, en cualquier caso, desde Vox vamos a seguir luchando contra las leyes liberticidas de la izquierda, por supuesto. Es que lo que no se puede permitir es que vengan los separatistas de Compromís, empujados por Podemos y con el beneplácito del Partido Socialista, a romper la convivencia en la Comunidad Valenciana. Y se lo digo yo, que aquí, en la provincia de Alicante, nunca ha existido un problema con el valenciano. Nunca estaba la exención del valenciano, que ahora también quieren acabar con ella, pero lo que no se puede hacer es que si no se conoce la propia lengua materna bien, es imposible aprender otros idiomas de manera correcta. Por lo tanto, primero, vamos a dejar que los padres elijan libremente la educación que quieren para sus hijos en todos los ámbitos lingüísticos, si quieren que los eduquen en unos valores o en otros, y después vamos a hablar. Evidentemente, tiene que haber un gran pacto por la educación en este país, donde las lenguas minoritarias no se impongan sobre el español, porque de verdad son riqueza, pero vamos a exigir libertad. Es que el problema que tenemos en la Comunidad Valenciana es que a raíz de la ley del plurilingüismo, ahora se ha aprobado la ley de la función pública valenciana, que exige el requisito lingüístico para acceder a la función pública, con lo cual no van a poder venir profesionales de fuera de la comunidad a nuestra comunidad, y los que estén aquí no tengan el requisito, van a emigrar, con lo cual el botánico prefiere la mediocridad frente a la excelencia
siempre y cuando esos mediocres sepan hablar en catalán. Y eso es lo que no podemos permitir, que es lo que está pasando. Por lo tanto, sí, Vox va a luchar contra todas las leyes liberticidas. Y ya le digo al señor del PP que no voy a entrar en esos enfrentamientos personales, pero evidentemente tengo que decir que quienes han gobernado hasta ahora han sido ustedes y este conflicto no han llegado a solucionarlos. Yo le aseguro que cuando gobierne Vox, sí que directamente derogaremos esa ley y volveremos a esa convivencia entre lenguas, porque quienes tienen que tener la libertad para elegir la educación de sus hijos son los padres y no las instituciones, desde luego. Bueno, yo creo que ahí sí que no estáis de acuerdo, Partido Popular y Vox. Los dos habláis de derogar esta ley de estafa lingüística y los dos partidos estáis a favor de efectivamente darle esa libertad a los padres. Dejarme que haga un giro temático y me refiera en los apenas 10 minutos que nos quedan de programa a hablar del futuro político inmediato en la Comunidad Valenciana. Y, Ana, te vuelvo a preguntar a ti. En las últimas semanas hemos visto que, además, desde Alicante se está desembarcando mucho personaje relevante de Vox a nivel nacional. O sea, la semana pasada estuvo Espinosa de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros. Hace un mes estuvo Macarena Olona. Y ya se está hablando de que próximamente viene el propio Santiago Abascal. Entonces, ¿qué está pasando en la Comunidad Valenciana para que Vox esté desembarcando tanta gente en los últimos tiempos que precisamente no venían aquí desde la campaña electoral? ¿Se está viendo desde Vox un retroceso respecto a participación de voto? ¿Puedes explicárselo a todos nuestros amigos que nos están viendo? Sí, no, para nada. Ya le digo que nosotros no creemos en las encuestas, pero en la calle lo que se ve, lo que se palpa, es que tenemos cada vez más apoyo. Esto no responde a otra cuestión. Yo tengo que decir que cuesta un poco entenderlo, pero en Vox no tenemos una estructura autonómica, sino provincial, y somos tres presidentes provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, y yo soy la presidenta provincial de Vox en Alicante. Y esto a lo único que responde es que cuando nosotros fuimos nombrados Comité Ejecutivo Provincial, nos propusimos que al menos una vez cada mes, mes y medio, viniera uno de nuestros dirigentes nacionales a apoyar la provincia y a apoyar a los sectores que estaban sufriendo ahora, sobre todo por la crisis, y para dar visibilidad a la provincia de Alicante, que es una de las más importantes de toda España, no podemos olvidarlo, es la quinta. Entonces, hemos tenido a Javier Ortega en reconocimiento a las víctimas del terrorismo, a Jorge Buxadé, a Macarena, a Iván Espinosa, que fue el último que vino, y espero que vengan muchos más dirigentes a la provincia de Alicante para darnos visibilidad. El otro día yo pude estar en el Tribunal Supremo y yo misma personalmente invité a varios de nuestros diputados para que vinieran a hablar con los colectivos y vieran que somos un partido, que no somos un partido al uso, sino que somos accesibles al ciudadano, que es lo que hemos pretendido siempre. Pero no responde a otra cuestión que a simplemente una guía de trabajo que tenemos preparada en la provincia de Alicante. Y, por cierto, me ha llegado en las últimas semanas algún rumor de que posiblemente pudiese concurrir a las elecciones próximas autonómicas por parte de Vox, Macarena Olona, que es alicantina. ¿Qué hay de cierto en ello? Pues, mire, sinceramente no lo sé, porque eso es una competencia que tiene nuestro Comité Ejecutivo Nacional, presidido por Santiago Abascal, que decidirá quién es el candidato de la Comunidad Valenciana y lo hará pensando en lo mejor para los ciudadanos de nuestra comunidad. Por supuesto, si viniera Macarena Olona, yo estaría encantada de que viniera como candidata. Es una auténtica luchadora alicantina y, vamos, no puedo entender yo el proyecto de Vox sin Macarena, igual que no lo puedo entender sin Santiago Abascal, Javier Ortega, Iván Espinosa o Rocío Monasterio. Pero todavía no, ya le digo que no hay nada decidido y que será el CEN cuando encuentre el momento adecuado quien lo decida. Rubén, ¿cómo ves el futuro político inmediato en la Comunidad Valenciana? ¿Ves al Titanic que todavía no termina de sumergirse por mucho tiempo, o ya los ves, yendo hasta su casa en las próximas elecciones autonómicas? No soy yo característico en redes sociales por hacer de prestidigitador. Yo lo que creo es que a nivel nacional las cosas se van a poner muy complicadas por parte de todos los partidos y sobre todo
por lo que ha explicado antes el señor Clavell, que además me congratula que sea profesor de historia porque sabe que la historia, aunque la escriban los vencedores, no es la que escriben los vencedores. Y si él desconoce lo que es el Pacto del Mantel y lo que sucedió el 22 de mayo del 78, y lo que se publica en Cuadernos para el Diálogo y cómo se confeccionan los 25 importantes artículos bajo la supervisión de UCD y PSOE, Fernando Ruiz Martorell y Alfonso Guerra, en la cafetería José Luis de Madrid, ¿de acuerdo? Pues si lo desconoce, quizá debiera estudiarlo como historiador, pero desde luego no es una cosa que ahora mismo sea un secreto de Estado, sino que ha salido el propio Alfonso Guerra y algunas personas de su propio partido narrando cómo se cocinó esa constitución. Es decir, que lo que estoy diciendo no son chifladuras. Y también me encanta de la intervención de la señora Vega, sobre todo después de la interpelación que tuve con el diputado de Vox, el señor Víctor, que diga abiertamente que será Santiago Abascal quien decida quién es la candidata de Vox en Alicante, lo cual me parece un ejercicio de honestidad. Supongo que también forzado por el hecho de que el pasado 6 de junio la justicia haya anulado las primarias de Vox en Granada, después de haber tenido que repetir 6 veces comicios, entre ellos en Alicante, Málaga, Jaén, por la opacidad y por la, bueno, por los procesos que en España los partidos llaman primarias de elección de candidatos, y que una vez más se evidencie que los ciudadanos no tenemos ninguna facultad para elegir a ningún representante en una lista única que se hace en el seno de los partidos y que luego se distribuye en las listas regionales. Y lo que quiero denunciar simplemente es que mientras esto no cambie, y respondiendo a tu pregunta, José, esto va a seguir yendo mal, pero no solamente va a seguir yendo mal en Valencia, va a seguir yendo mal en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, porque aquellas personas que entran en política, como ha pasado en el caso de Santiago Abascal, que incluso en 2015 decía lo que acabo de decir, que hasta que no se elija directamente a los diputados, uninominalmente, y mientras no haya separación de poderes, esto va a seguir yendo de mal en peor. Palabras de Santiago Abascal 2015 en El Gato al Agua. Pero claro, cuando uno entra a formar parte del Estado de partidos, empieza a percibir subvenciones, etcétera, etcétera, pues ya se olvida de eso. No está a las autonomías, se presenta a las autonomías. No a las subvenciones, 3 millones de euros durante el estado de alarma. Independencia judicial, Macarena Olona pidiendo en febrero participar en el reparto del Consejo del Poder Judicial. Mientras los partidos no quiten las garras, no solamente ya de las instituciones del Estado, que es lo que yo denuncio día a día, sino lo más grave que estamos viendo y por la razón por la cual estamos en este programa. Mientras los partidos no quiten las garras de lo que es España y de la cultura española, no solamente estaremos abocados a la pobreza económica y a la injusticia, sino que además estamos abocados a una posible destrucción de lo que somos como país. Creo que has hecho un alegato contra los partidos establecidos en la actualidad y tanto Óscar como Ana piden por alusiones la palabra. Una rápida intervención, ¿no? No, yo no, independientemente de lo que pueda opinar de los partidos políticos, del funcionamiento interno, no voy a cuestionar yo el funcionamiento interno de ningún partido, además el que no es el mío. Pero sí que es importante, y aquí se ha hablado, lo último que ha dicho, que no metamos las garras en la cultura española, vamos, por decirlo de alguna manera. Mire, es que ha nombrado varias veces ya a las señas de identidad, que las mal utilizamos los partidos, o ahora en este caso de meter las garras en la cultura. ¿Cree justo o deberíamos haber callado, por ejemplo, cuando recientemente, hace poco, en el BOE, salió publicado que una seña de identidad con tanto prestigio en la comunidad valenciana como son las bandas de música, tienen su origen en Cataluña? ¿Deberíamos callar cuando la Biblioteca Nacional, otro organismo público, pone una exposición de las letras catalanas en Madrid y dentro de esas letras catalanas pone autores valencianos del siglo de oro del siglo XV? ¿Deberíamos callar desde el Partido Popular? Pues no, no lo vamos a consentir. No vamos a consentir que desde Cataluña se intente robar nuestras señas de identidad, sea nuestro idioma, sea nuestra bandera, sea nuestro himno, sea nuestros autores valencianos del siglo XV, sean nuestras bandas de música. Todo en esta vida, todo, para bien o para mal, es política. Todo, todo. Incluso lo que estamos haciendo aquí los cuatro en esta tertulia, o en este debate, o en esta conversación, o en este programa, queramos, o en esta entrevista, conforme lo queramos llamar. Esto es política. Y los cuatro estamos haciendo política. Unos irán hacia un lado, otros irán hacia el otro, otros opinarán de una manera y otros opinarán de otra, porque eso es la democracia. Pero es que ante los ataques que estamos recibiendo los valencianos a nuestras señas de identidad, el Partido Popular no se va a callar nunca, como nunca lo ha hecho, y menos ahora. Y otra cosa, cogiéndonos a la pregunta que nos hacía el moderador o el presentador, porque
sobre cómo vemos el futuro político de la Comunidad Valenciana. Aquí ya no se puede hablar de partidos, porque las mayorías absolutas ya no existen, son muy raras, ¿no? Están muy caras, ¿no?, en el mercado electoral. Aquí se debe hablar de bloques, el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Y a la compañera de Vox, a Ana, decirle que no nos vea como el rival, que el Partido Popular no es el rival está enfrente. El rival está enfrente, que son los que quieren destruir la Comunidad Valenciana y los que quieren acabar con nuestras señas de identidad, volviendo otra vez al tema de las señas de identidad. Por tanto, si queremos acabar con el gobierno del Titanic, nos deberemos ayudar. Por tanto, no debemos ser rivales, no nos debemos ver como enemigos, porque el resultado, Dios dirá el resultado cuando sea, y los ciudadanos valencianos así lo decidirán, y según ese resultado, después ya se verá cómo se puede jugar. Sí. Yo simplemente, muy brevemente, yo no he hablado de rivalidades, ha sido usted quien ha empezado atacándome directamente y a mi partido. Yo entiendo que nosotros tenemos, entre el Partido Popular y Vox, tenemos muchísimos puntos de encuentro, por supuesto que sí, pero diferentes maneras de atajar y de hacer las cosas. Y como ha sucedido, igual que ha sucedido en Madrid, y lo hemos dicho siempre, nosotros siempre vamos a facilitar que se acabe con los gobiernos de izquierdas y facilitar los gobiernos hacia la derecha, y no vamos a suponer un impedimento nunca, y creo que eso lo hemos demostrado y lo hemos mantenido siempre. Y ya para terminar, no voy a entrar a descalificaciones personales del compañero sobre el funcionamiento interno de nuestro partido. Si él tiene constancia de que haya habido alguna irregularidad, pues yo misma lo invito a que acuda a la jurisdicción ordinaria, interponga lo que tenga que interponer, pero dejar caer la sombra de la duda sobre los partidos políticos ahora mismo en un debate en el que estamos hablando de la educación, pues me parece que no procede y que eso, como bien ha dicho el compañero, aquí la política lo impregna todo y que lo único que ha hecho ha sido un alegato político, evidentemente, a su mejor manera de entender. Ya le repito al compañero del Partido Popular que tenemos muchísimos puntos de encuentro, que por supuesto nosotros pretendemos desalojar a la izquierda de las instituciones valencianas porque es necesario para retomar la convivencia y la unidad de la comunidad, pero que tenemos distintas maneras de atajar y de entender las cosas. Jorge, una cosa, cuidado, es que quizá la compañera ha pensado que yo estaba simplemente, es que yo no tengo que judicializar lo que ya está resuelto por el magistrado de la sala de instrucción número 6 de Granada, que es el que ha anulado las primarias de Vox. O sea, es una cosa que ya está juzgada, ¿eh? No es... Que yo sepa, aquí no se han anulado ninguna primarias. No escucho nada. A ver, Óscar Clavey, ¿no escuchas, Óscar? Sí, a Ana no la escucho nada. De la intervención anterior no escucho nada de lo que dice. Se os escucha a los tres perfectamente. Vamos terminando. Rubén, estabas queriendo decir algo. Sí, que no, se estaba diciendo que ha sido un juez ya el que ha anulado las primarias en Granada. El juzgado de instrucción número 6 de Granada anuló las primarias de Vox en la provincia el pasado 6 de junio, creo recordar, la candidatura de Ignacio Pozo, muy vinculado, y perdón, de Manuel Martín. La candidatura de Alicante únicamente, y tú me has dicho que me honra decir abiertamente que será nuestro comité ejecutivo provincial, que además de Santiago Abascal hay más miembros, quien elegirá al candidato para la Comunidad Valenciana, y así será. Vega, se te ha escapado, pero es que todos lo sabemos ya, que son los jefes de los partidos los que ponen a los candidatos. Y está reconocido incluso por la propia Cayetana, o sea, que no pasa absolutamente nada. Es lo que es y os honra por lo menos reconocerlo. Yo la primera en decirlo. En vez de esconderos en formalismos. Y simplemente he citado algunos casos en los cuales ya se ha demostrado, igual que pasó en Podemos en su día, que las primarias pues, son una fachada. Que por lo menos, mira, el PP por lo menos tiene la honradez de decir directamente, mira, pues Pablo Casado es el que pone en la cabeza de cada lista y tal, no sé qué. Simplemente he dicho eso, ¿eh? No es algo personal, que has dicho una descalificación personal, ¿no? Si yo a ti no te conozco, ni he dicho nada de ti. Hombre, bueno, hablabas de las primarias de Alicante también, lo he dicho por eso, no quería entrar, pero yo he dicho abiertamente siempre y en todas las entrevistas que me preguntan que será el Comité Ejecutivo Nacional compuesto por Santiago Abascal y más miembros quién decidirá quién es el candidato a la Comunidad Valenciana y evidentemente lo hará pensando en lo mejor para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Está grabado y es bueno, llevamos 40 años así que no pasa nada. Aún así, gracias.
Bueno, Rubén, muchísimas gracias por participar hoy aquí con nosotros en La Otra Cara de Chimo. Hasta pronto. Ana Vega, lo mismo, portavoz de... Por cierto, José, perdona, recuerdo que este domingo a las 6 de la tarde una asociación civil, de acuerdo, no hace falta estar en un partido, vamos a la Plaza de San Jaume, porque aquí no solamente decimos las cosas, sino vamos allí a la Plaza de San Jaume a exigir, por lo que vengo denunciando aquí, en contra de los indultos. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, en la Plaza de San Jaume, en Barcelona. Bueno, pues ahí a las 6 de la tarde todos nuestros amigos de Barcelona pueden sumarse a esta iniciativa que Rubén Gisbert preside. Pues nada, ahí estarán seguro. Y nada, Óscar, también a ti, muchísimas gracias por participar en este debate animado. Nada, me he perdido la última parte del debate porque me he perdido a Ana. Los demás os escuchan perfectamente. Así que bueno. Saber si he dicho algo de mí de poder contestarle, pero no sé lo que me ha dicho. Yo creo que te ha hablado con cariño y con respeto. Siempre. Eso siempre. No me dais bola para jugar. Muy bien, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, pero a mí me gustaría, antes de terminar, hablaros de una cuestión que no es menos relevante. Y es que en el Hospital de Torrevieja, que es un hospital público, pero gestionado en manos privadas, el gobierno valenciano trata de revertir la situación de empresa de gestión y que todo pase a ser de titularidad pública. Eso ha hecho que genere un gran descontento entre todos los trabajadores de este hospital de Torrevieja, como digo, y por supuesto entre todos los usuarios, porque hasta ahora dicho hospital funcionaba no exquisitamente, sino magistralmente bien. Lo cierto es que el comité de empresa en varias ocasiones se ha dirigido al gobierno valenciano pidiendo, reunirse con ellos. Aquí, de hecho, ya enseñamos en alguna ocasión imágenes de la concentración que se produjo frente al Departamento de Sanidad en Valencia y pedían, reunirse. Se prometieron que sí que iba a haber reuniones, etcétera. Lo que pasa es que a día de hoy, el gobierno valenciano no ha ofrecido una solución, no ha ofrecido certidumbre a los cientos de familias, cientos de trabajadores y, por tanto, miles de personas afectadas por este cambio de titularidad en la gestión del hospital de Torrevieja. Y, de hecho, ha habido, grandes manifestaciones que se oponen a la reversión de lo que es la gestión de dicho hospital. De hecho, esta semana, la consejera de Sanidad, Ana Barceló, se acercó al hospital de Torrevieja. Quiero que veáis estas imágenes y para que os hagáis una idea de cómo están los ánimos entre los trabajadores, entre los usuarios, entre los pacientes, entre esas cientos de personas que son habituales en dicho hospital cuando vieron acercarse el tipo de la consejera de Sanidad, Ana Barceló. Pues ahí lo tenéis, desde luego, los ánimos muy calientes en el Hospital de Torrevieja y en toda su área limítrofe de todos aquellos usuarios del sur de Alicante que hasta a día de hoy utilizan como pacientes, como doctores, como proveedores dicho hospital. Ahí se ve una vez más que donde la izquierda socialcomunista pone la mano, al final todo lo enturbia, todo lo lía y provoca al final descontento, enfrentamiento y, por tanto, consecuencias bastante, bastante nefastas. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en La Otra Cara de Chimo. La semana que viene estaremos aquí nuevamente para hablar de más cosas que tienen que ver con la Comunidad Valenciana y, de hecho, hablaremos
de ese concejal de Gandía que enaltece al comunismo, bueno, que más bien que enaltece al comunismo, enaltece a sus principales líderes, entre otros a Lenin. No os perdáis el próximo viernes aquí, en Estado de Alarma, la otra cara de Chimo. Sed muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.